gente que no asuma nuevas soluciones reales, pero con confianza. Muchas gracias. Gracias a usted por entrar en la UCESA, por esa bienvenida de votar en este importante espacio a propósito de socializar todo lo que refiere a la seguridad. Entonces, señor alcalde, que se encuentra con nosotros acá. Muchas gracias, señor. Ahí antes de entrar a la policía había uno de los profesores de la alcaldía con unas familias y los menores de edad que estaban necesitando. Es muy importante que podamos articular todos los espacios también aquí en estos sectores, pero podemos hacer el esfuerzo directamente con la alcaldía, lo podemos hacer eventualmente con el IRD o gestionar. Es importante que las comunidades también autogestionen. Porque eso es última parte, esta es una junta zonal, digamos, es como la extensión de una junta zonal de seguridad. Menciono este tema deportivo porque la seguridad también está en ese aspecto. Podemos hacer, por ejemplo, clases de noche en algunos parques donde de pronto hay problemas de seguridad. Pues esto gestiona que la comunidad salga y ya los parques no estén tan solos. Entonces, obviamente, como mencionaba don Israel, es responsabilidad de diferentes entidades. Tenemos que insistir, esta junta zonal también este propósito. Contibón está acá, nosotros hacemos parte de zona 3, Contibón, parte de Teusaquillo, Puente Aranda, Candelaria, Santa Fe, Mártires, Barrios Unidos, Antonio Nariz, inclusive este mismo, parte del Medardo de Sai, para que reconozcan Contibón. Este es Contibón. Y aquí este sector rojo es donde tenemos más rojo y allá también más rojo de tapas de alcantarillas, los pozos de inspección, que no solamente es acueducto, es GTV, son las empresas públicas. Pero también se están, acá de pronto no tenemos la misma, pues, en Almeros, en particular con Cerro Real, total no tenemos tanta problemática de rejas, de las rejillas de los contadores, que son internas, que vamos a estar un poco más formal, pero en los barrios y el resto de barrios todo este cultivo centro, los cultivos tienen más de 400.000 personas, toda esta cantidad de población que está creciendo en sociedad de Cortari, con cada vez más necesidades, más personas que tienen requerimientos, inclusive hasta más personas vulnerables por la comunidad que se está presentando, más aglomeración, temas de tránsito. Y está creciendo no solamente en esta zona como Felicidad, hay que ver, pues ya casi estamos terminando